El líder estatal del PRI, Eduardo Almaguer, presentó dos quejas por guerra sucia, una en contra del Partido Acción Nacional por robo de propaganda electoral y otra en contra del Partido Movimiento Ciudadano por el retiro de calcomanías de candidatos priistas de los vehículos. Nosotros le estamos entregando al Instituto Electoral o dando instrumentos y pruebas para que actúe. Nosotros estamos exigiendo que actúe, que sancione, para que este proceso electoral, en esta fase que es la más delicada y crítica, se conduzca y termine apegado a la legalidad. El dirigente del PRI en la entidad exigió al Instituto Electoral que genere confianza de cara a las elecciones.